Nosotros tenemos una copita de leche que queremos convertir este microbasura que se ve a mis espaldas en algo para los chicos. Hacer un centro comunitario para que ellos puedan estar más cómodos, poder tomar mejor la leche y a la misma vez poder darle fútbol. ¿Cuántos son los chicos que participan de la copita? Y más o menos alrededor de 35 o 40 chicos, pero o sea, los días que yo doy la copita siempre se van sumando uno o dos chicos más. La estoy dando día por medio por el tema que yo pongo el azúcar de mi bolsillo, el pan de mi bolsillo y bueno, y cuando hay se las doy con todo gusto y cuando no, bueno, no la doy por el tema que el azúcar por ahí no todos los días tengo para el paquete de azúcar y por ahí no hay. ¿La gente colabora, ayuda de alguna manera? No, la gente no. Hemos tenido la visita de Gonzalo Parodi, Jesús Cordero y bueno, y Nico Lepori, quien ha venido a vernos para ver si nos pueden ayudar para poder empezar a mandar a alguien que nos tenga ayudar a limpiar y a ver quién nos puede donar los materiales para empezar a construir algo para los chicos acá. Si se puede, una placita, pero por ahora que más queremos el comunitario para los chicos que estén más cómodos y por ahí poder brindarles clases de apoyo escolar o algunas manualidades para que ellos puedan hacer. Esta realidad, ¿ustedes advierten que se va a profundizar? ¿Cada vez son más los chicos que buscan esta ayuda? Sí. Sí, cada vez son más porque yo, en el caso mío particular, yo veo que cada vez hay más nenes con el tema de la que vienen a mi copita de leche. Entonces, como que ellos buscan también refugio en nosotros. Señores, ¿de qué manera pueden ayudar los riocuartenses? Y pueden venirse acá al barrio de Las Delicias, a la calle Colombia, a la altura más o menos del 1900, hay un micro basural. Y si no, preguntar por Valerio, por Walter, que somos los que manejamos esto, para poder ayudarnos. Y nos va a ser de mucha, mucha utilidad y muchas gracias al que quiera ayudar con alguna donación. Nosotros todo lo que hacemos, lo hacemos por los chicos y para los chicos.